Así que nada, vamos si queréis con el juego de las licencias. Yo las tengo aquí apuntaditas. Miguel explica un poquillo en qué consiste a la gente que no lo sepa, que supongo que lo conocerá. Bueno, este juego cada vez más famoso, cada vez más reconocido, así que yo creo que ya la gente está un poco esperando, ¿no? A ver que lo hagamos. Y es simplemente que vamos a dar 14 títulos por orden, ¿no? Primero Marco, después yo y tal, pero bueno, en cada título nos gustaría que la editorial, en este caso Oso Comics, Sergio y Olga, pues nos puntúen del 0 al 10 el interés que tienen dentro de la editorial o de forma propia también, que también puede ser, que también lo hicieron los amigos de Selectavisión, pues un poco puntuar el interés que tienen para poder sacarlo, para poder editarlo. Entonces, no es directamente preguntarle, oye, ¿este título sí o no? No, simplemente es para dar un poquito más de juego y tal. Y creo que por los resultados anteriores, creo que está funcionando bastante bien y nos divertimos mucho haciendo el juego de la licencia. O sea que en verdad Mágico no tenía nada que hacer, simplemente es que Marco quería entrar para ahí. O Le sea, he que dicho, no cuente mi quita nombre, mágico que... que entro yo. Pues eso consiste el juego. Vamos a decir 14 títulos, 7 Miguel y 7 yo. Y luego si alguien en el chat quiere añadir algún titulillo y tal, pues se lo podemos decir si Olga y Sergio están de acuerdo. Ah, por cierto, había una pregunta antes que me ha resultado interesante que Espera. Que había preguntado una en el chat una persona ¿qué os han dicho desde Japón sobre las ediciones? Si es que habéis enviado tomos, ¿os han ofrecido obras? ¿Estáis barajando alguna actualmente o esperáis a terminar las actuales? Eso es explicarlo todo. lo ha preguntado un No, usuario las del chat. ediciones. Sí, muy, muy interesante. No, las ediciones están contentos. Eso sí. Lo que pasa que, bueno, estamos trabajando en cosillas, eso también. Vale, Es vale. que No se puede decir, no se puede decir. no puedo hablar, no puedo. ¿Pero están Claro. satisfechos allí en Japón con las ediciones que traéis? Sí, 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 sí. Sí, guay, guay. de hecho, a ver, las primeras licencias que sacamos era el condicionante que tenían que recibir rápidamente el resultado. Y entonces, si os fijáis, siempre mantenemos este nivel de calidad en todas ellas, porque es la que nos ha permitido abrir las puertas, ¿eh? Y en base a esta calidad que ofrecemos, nos permite abrirnos a otras puertas. Ok, Porque guay. claro, tú cuando estableces un contacto con una editorial o una agencia, lo primero que te piden es, bueno, tienes que traer ejemplares, ¿no? Mira, yo trabajo de esta manera, te los envío, lo compruebas, tal. Entonces ya saben de antemano cómo tiene que salir, ya están, esto ya está establecido y después tienes que... Más que nada, es el previo a entrar a hacer el contrato. Y después, posteriormente, lo único que haces es enviar lo que has dicho que harás Cumplir con las expectativas. cumplir con las expectativas. O sea, no es más el cuándo lo das, sino el previo de demostrar qué es lo que haces. Entiendo. Guay, pues es una buena noticia que estén contentos allí con las ediciones que traéis. Yo lo estaba comentando por el chat, que una de las cosas que más destacaba de los tomos que he leído de Oso Comic es la calidad y el buen cuidado y mimado que está el producto. O sea, nos parece que está bastante bien. Y bueno, pues vamos a empezar con el juego, si os parece. Venga. Vale, pues bueno, Vamos. Vale. empiezo yo. Violence Jack. Está ¿Cuánto? muy ¿Qué interesante. notilla le ponéis? Sí, Muy buena. es un buen clásico. No hay lo Ah, del... fantástico este clásico. Sí, es una obra referencia de Gonagai muy importante. ¿Ves ahí otro Gonagai? Que nos gusta, sí. Nosotros le pondríamos un 10, pero ¿cuántos volúmenes son? Claro, ese es el tema. ¿Cuántos tomos Nosotros le son? ponemos un ¿Un 10 le ponéis? Joder, qué guay. otro... Violence Jack. Es que es No, es que todo, somos como ha demasiado. dicho Olga, una...
una serie de referencia total de Gonagai. Está casi casi a la altura de Mazinger o Katihani. Quizás aquí no tanto, pero es verdad que en Japón y en otros países sí, totalmente. 18 volúmenes tiene. 18. Sí. Bueno. Bueno, pero un 10. El 10 solo damos igual, ¿eh? Porque nos encanta. Vale, pues un 10 para Violence Jack. Siguiente título. Bueno, vamos con otra también del maestro, que es Mao Dante. Esta creo que no tenía muchos tomos, creo que tenía un par de ellos o algo. Bueno. Esta es muy, muy bonita. Sí, muy bonita. Sí, la verdad. 13, ¿no? Le damos otro día, a mí esta... Ponerle menos que la otra tomos, sería... ¿Se puede utilizar el comodín aquí? Podéis hacer lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis. Hombre, claro, vamos a lo bueno, a las grandes obras de Gonagai. Claro, para... ¿Qué? Un 10. ¿Qué puedo hacer? Claro. Pero claro, no sabemos cuál es la siguiente. Entonces, claro, el número es relativo. Porque igual queremos cambiar, no podemos. Pues la siguiente... Bueno, le voy a dar un día a todas, ¿eh? Sí, poco a poco... Y el mensaje es, si vendemos lo que tenemos en stock, todas un 10, ¿eh? pues ya sabéis, chicos. Todas que... un 10 y además la editaremos. Eso es. ¿Chicos? ¿Me oís? Sí. Ah, vale, es que se había medio parado un momento el internet. Vale, ahora va mejor, sí. Es que os oía con un poco como de retardo, era un poco raro. Pues bueno, voy al siguiente título. Brett Mazinger. Jolín. Está también... Hombre. ¿Es la que va después de Mazinger? Claro. Sí. Y que no... Lo sabemos. Son 4 volúmenes, ¿no? Son 4, ¿no? Sí. Es fantástica, hombre. Después de un Mazinger deben de ir un... Esta tiene que ser un 10. Pues otro 10 que le ponemos. Venga. Otro 10. No sé si estamos jugando. Si estamos jugando bien. Sois profesores. Sí. Sois profesores generosos, ¿eh? Sí, sí, sois muy buenos. Generosos, sí. Pero bueno, bien. Yo me alegro. Siguiente, Miguel. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tercio y vamos a salir ya de lo que es Gonagai para picar en otro autor. Además, un clasicazo. Yo sé que esta serie no la podéis editar, pero ni vosotros ni nadie en España, porque tiene 201 tomos, como es Golgo 13, pero por si a lo mejor podéis editar algo, como se editó hace años por parte de Glénat, de ese recopilatorio de las 13 mejores historias. Si estaríais interesados en editar una cosa así. Sería fantástico. Pero claro... a ver, si ahora se puede hacer algo con Kochikamen, es porque hay detrás una gran editorial que hay unas condiciones económicas que solo lo puede realizar, en este caso, Planeta. Entonces, claro, esto sería un símil, ¿no? Sí que se hizo anteriormente, no sé si fue Glena. Sí. Pero claro, Glena en su época iba fuerte. Sí. Para nosotros es de 10, pero evidentemente es. Es nos la leeremos cuando la haga. Vale. O sea, el interés, o sea, os gusta es de 10, pero el interés es más bajo porque no la contempláis. Javier, el interés la tenemos. Evidentemente, a ver, si a mí me da la oportunidad de hacer como un resumen de Golgo 13, es que vamos. De cabeza, pero. Pero bueno, sabemos un poco la realidad. Y ¿tú sabes lo que es una cola y una puerta? Y nosotros somos de los últimos.
Entonces, claro. Pues bueno, vamos a pasar con el siguiente título. Pero para nosotros... Dime, hola. Este es un 10, ¿eh? Claro, como serie, como obra, es claro, te estamos diciendo la valoración de obra 10. Ahora, vista la realidad, pues ya lo sabéis. Sí. Vale. Venga, pasamos a otra, a ver si... Eso es. Una obra de 6 tomos relacionada con la última que habéis publicado, Kamen Rider Black. Pues que sí, ¿no? Otro 10. Es un 10 también, claro. Pero este es un 10 un poco a lo mejor más... ¿No? Preparemos tweet. Claro. ¿A qué hacemos? Parece algo. ¿Qué ibas a decir? ¿Es una obra cómo? No, había dicho que preparo tweet de porque estabais ahí como mandando callar tal y digo, pues a lo mejor significa sí, que sí, hay movimiento, puede que haya movimiento. Hacemos el primer tomo para cuándo. Haremos más así. Bueno, va, sí, dime. Un 10, vale, este es un 10 que nos gusta, vale, siguiente, Miguel. Que acabas de decir, nosotros ya tenemos el de esto, que siempre aprovecho un momento para ponérmelo en ¡qué chulo! En algún momento el Black, sí. Claro, ¿has visto? Sí, esto sí, cuando corregimos los plotters de Kamen Rider vas a quedar con la calor, nos sobra un poco, ¿no? Pero nos permite... Bueno. Mola. Venga, más. Bueno, vamos. Va a ser interesante. Sí, vamos con... Esto es una carta a los reyes. Está gustando total, el juego, ¿eh? Total. Bueno, para vosotros, para nosotros, para todos. Esto es... Bueno, vamos con otro super robot, como es Getter Robo, que es, aunque sea de Gonagai, pero realmente no es de Gonagai como tal, solo por sí mismo. Y es una serie que no tiene muchos tomos. Entonces, a ver si habría posibilidades y si estáis interesados en poder editarla. Claro, si no me equivoco, es que Ishikawa, que la hizo. Uh-huh. A nosotros nos encanta esta serie. Bien, ya me la he leído. Y la verdad es que... ¿Sabes qué pasa? Que también... Aquí lo que pasa es que hemos sacado a todos ya. Ya. No sale. Sí, que sale Getter. Sí. No, la verdad es que, claro, dentro de este gran mundo de Gonagai o relacionado con Gonagai, si te fijas, nosotros nos gustaría tocar todos, ¿no? Pasa que, claro, de momento, todo que la obra para mí... Es un 10. Ahora, bueno, no me haces ninguna señal o algo. Que no sé, ahora te has metido. Ahora está bastante actual, que han hecho un anime, ¿no? Sí, por eso. Poco. Uh-huh. Una pasada, sí. A mí me gustó mucho esta también. Mm. Pues si queréis pasamos al siguiente título, obra de 15 tomos de Ishinomori Cyborg 009. Interesantísima. Esta es de 10. De 10. De 10 sobre 10. No. Claro, algunas ediciones es 15, pero algunas ediciones son 20, ¿eh? Depende del grosor. Esta es una pasada también. Es parte de Shotaro Ishinomori. Es... ¡Ah, ojalá! Pudiéramos. Mm. Ah, un segundo, chicos, que me dicen por el chat que se corta un momento un poco el audio. ¿Podéis activar y desactivar la cámara para ver si así
Es activar y desactivar. Vamos a hacerlo todos un momento. Sí, venga, sí. O pantalla. No, es la pantalla? Desactivar y activar cámara. Vale, es que... A lo mejor no, ahora... Compartir, aquí. Al vídeo. Activar cámara. Vale, un momento. Ahí, eso, eso es. A ver. A ver, ahora va mejor el audio, el vídeo. El... ¿Sí? Yo creo que ahora va bien. Yo creo que ahora ¿sí? va bien. Sí, 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 ahora va bien. Yo os escucho ahora mejor yo. Esto es que nos la wifi se nos... Ahora ha venido un montón de gente de Prades, que es viernes, y todos ahí, como tenemos wifi municipal, pues... Estamos en un pueblo turístico. Seguro que nos baja la conexión ahora. O sea, habíais dicho que Cyborg 09 un 10, que muy interesante, que... Ok. Vale, es un clasicazo también sí, de sí. Ishinomori, o sea, es otra de las grandes, grandes series de este maestro. Entonces, estaría muy bien que se editase aquí en España. Yo también sí, claro. Le daría un 10, ¿eh? A Cyborg 009. Son dos autores con una obra extensísima. Claro, ya estáis dando dianas todo el rato. Es sí, que... sí, claro, claro. No lo hemos sí, preparado. Hemos elegido... De grandes autores hemos intentado elegir lo mejor de claro. Cada uno de ellos. Y mira que tiene, claro, tiene títulos. Ya, ya os gustaría, ¿no? También poder editarlo todo esto. Con... Claro, claro, yo os entiendo perfectamente. Porque pues son series que de verdad son buenísimas. O sea, que es que merece la pena leerse totalmente. Bueno, yo vuelvo a Gonagai y vuelvo con su primera serie con toque erótico. O sea, la primera serie con toque erótico que se editó en la Shonen Jump, como es Haren Chigakuen, que estoy loco porque se edite en España. Y bueno, pues a ver qué nota le dais. Sé que como os gusto personal es un 10, pero a ver qué nota le dais para poder editarse. Claro. Esta es un poco larguita también. Sí. Bueno, se ha hecho sí, en 6 tomos. Sí, esta era larguita, ¿no? Sí, se ha hecho en 6 tomos por dobles en Italia. Pero son dobles, ¿eh? Son... Una docena. Son tipo... Como tipo eso, así. Como este, ¿no? Como el sí, de Katy Honey, ¿no? Claro. Va, tía, pues... Claro, esta es... a ver... Bonita, bonita. ¿Se puede resumir? Otro 10, por lo que veo. Sí, hombre, tanto. Hasta es también un referente. Sí, sí, totalmente. Es que es todo un referente. Entonces, yo tengo mucho interés en leerla. Esta serie, ¿no? Vale, pues vamos con el siguiente título. Muy bien. Creo que tiene 9 tomos y que se empezó a publicar en el 76. Shuten Dooji. No sé si dice así, Dooji. Doji. Doji. Doji, sí. Bueno, es que mi japonés de pueblo es un poquillo... Tu japonés de Valleca, ¿no? De Gonagai, 9 tomos. Ya. Yeah. Sí. ¿Cómo la veis? Os veo que os ha pillado un poco ahí como desconcertados. Sí, sí, no, pero ahora ya sé. Pero, ¿ves? Esta... La veo difícil. Bueno, bien. Por lo menos habiendo lo que habéis dicho de Gonagai, ya claro, más conocida. Claro. Aquí ya sería cuando aquí ya se conoce todo lo que es más, más accesible o más comercial o más conocido. Sí que puedes ir a buscar o también, a ver, hay otra muy interesante que es Otamaru, ¿no? Y que solo es un tomo y tal. Pero ya es... digamos otro nivel, que aún estamos... Aquí podemos poner 9. 9.5. Noticia, salimos del 10, dale. Vale. Pues siguiente título, Miguel. Bueno, yo os voy a preguntar por un manga un tanto... No clásico, clásico, es de los 90,
Pero sí que es verdad que tienen muchos tomos, ese es un problema. Pero cuenta con películas live action que se ha editado y se ha publicado aquí en España, como es Azumi, que es este manga así de como medio de samuráis, ninjas y tal, que a mí me gusta mucho la película y me encantaría ver este manga editado aquí en España. Está complicado, yo sé que está complicado. Ahora no podemos cambiar de tónica, porque entonces ahí se va a notar un... Ni, ahora te dejo de están tirar. Debatiendo. Sí. Están debatiendo. Es que sabes que totalmente. Estamos ya como absorbidos. A ver, si nos ponemos a soñar, o sea, nos ponemos modo on deseo o modo on realidad. Realidad. Vale, o sea, porque realidad. Claro, porque deseo, pues yo imagino que queréis o os gustaría tener pues todo el catálogo, ¿sabes? Modo on realidad, pues aquí podemos poner un todo el que está bien y todo, pues no sé, queda con un 9 también. Joder. Porque vale. Un 9, vale, guay. Pues mucho más de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, no, sí, no, yo creía que le ibais a poner suspender. Yo cuando he dicho modo realidad digo, un 2, un 3 seguro, ¿sabes? No me lo esperaba. Guay, pues bueno, por lo menos voy a ir con el siguiente título. Oye, yo encantado. ¿Qué obra dijeron esta última? Repite tu obra, Miguel. Azumi, que es el 10. O sea, va la número 11. Eso es. Vale, ahora yo voy a preguntar por Devilman Lady. 17, 18 tomos por ahí. ¿Qué interés? Claro. Esta es larga. Esta es larga y también... bueno, claro, ya sacaron Devilman. No sé cómo ha ido el tema, el resultado con Devilman, si cumplió expectativas. No, claro, esto tampoco lo sabemos. Pero claro, una Devil Lady es mucho más cara. Es algo tiene esta Katy Hanni 90 que tenemos aquí. Y no sé si yo, si encontraríamos. No sé, la veo difícil. Igual se sorprende y alguien la hace y súper bien, ¿no? Pero la veo difícil por estos dos aspectos. Entonces yo le... Lo de que nos gusta... Está en 9. Sí, vale, 9.5. No, nuestro ranking está entre 9 y 10, ¿eh? ¿Lo habéis fijado? Sí, totalmente. No. La veo fácil, difícil. Es fácil, ¿eh? Está ahí totalmente regalado. Vamos. Bien, me gusta. Guay. Siguiente título, bueno, Miguel. Yo voy con otro clásico. Yo voy con otro clásico que además creo que lo tengo por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Además que os voy a preguntar, mostrando la portada, porque es, bueno, sería una reedición, porque este se editó hace mucho tiempo por parte de Planeta, pero es totalmente un clásico de Kamimura y además en el que se basó, ¿no? Lady Snowblow, en el que se basó un poco Tarantino para hacer Kill Bill. Entonces, este gran clásico yo creo que se merece una reedición en España y quisiera saber si estaríais interesados en editarlo. Claro, no somos muy partidarios de reediciones. Porque ya implica un poco la parte de las ventas. Entonces, incluso muchos, claro, es complicado. Yo, todo que es muy bonita, es de 10. Nosotros le ponemos un 9. Bueno. 9.25. Vale. Vale, pues voy con el último título.
Tuyo. Bueno, el mío. Tuyo. Mío. Todavía me queda, queda uno de Miguel. Cutie Honey versus Devilman Lady. Claro. Este es un tomo, ¿no? Claro, pero si tenía que... Tendrían que conocer Devil. Devil Lady. Bueno, con la excusa de que ya conocen Cutie Honey, podría... Pero ¿sabes qué pasa? Es que queremos abarcar tanto y claro, sí, ya hemos hecho Cutie Honey, incluso no una, sino ya dos. Ya, pudiendo poder coger algo diferente, nos vamos otra vez con Cutie Honey, como que aquello de que al final entras en... Que en el futuro dices, bueno, vamos variando, incorporamos otra que ya hemos hecho, de que ya hemos tocado, que es lo que nos gustaría también, y así, ¿no? Pero ahora estamos en fase de expansión, ¿no? Diversidad. Ya que nos hemos centrado siempre en un... En Gonagai y tal, y con unos personajes en concretos, sí que ahora nos apetece un poco, y hemos visto también un buen resultado y un buen apoyo, de ahora quizás abrirnos un pelín más el abanico, no de autor, de un mismo autor y personaje, que es con Gonagai, sino también otras opciones. Guay. Pero claro, todas estas muy que bien. Decís, cualquier cosa que nos digáis de Gonagai, Shotaro Shinomori, etcétera, claro, es la ilusión de poderlas traer aquí. Lo que pasa es que, claro, ¿ya están las 14? Queda una. ¿Habéis visto? No, no, falta ya una. Falta una. La bomba. No, bueno. Bueno, yo voy a cambiar totalmente, además, un autor que a mí me encanta, como es Takehiko Inoue. Además, os voy a proponer un Spokon, que en España no es que funcione especialmente bien, aunque bueno, ahora tenemos la opción de Haikyuu por parte de Planeta, pero es verdad que son solo cuatro tomos, como es Buzzer Beater, que es el manga que editó Inoue a través de internet y después se recopiló en tomo. Eso sí, es a todo color también. Entonces, hombre, tenemos un autor de peso como esta que es Hiko Inoue, pero quisiera saber si estaríais interesados en una cosita así, que salga un poquito de romper los esquemas que tenéis ya un poco prefijados. Bueno, eso que estábamos hablando, que ahora también poder diversificar un poco y tal, sí que dentro de nuestra realidad inmediata, más o menos, tampoco no cabría, pero sí que es nuestra un poco realidad más futura, de poder abarcar más, y esta, si no la sacan antes, la tendremos en cuenta. Claro que sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues mira, me alegro mucho de escuchar eso. Claro, claro. Además que no es muy larga, ¿no? Una cosa. ¿No es muy...? Larga. Ah, no, son cuatro tomos. No, ha dicho cuatro tomos. Lo que pasa es que, claro, esta explosión de títulos y de licencias que son fantásticas y que algún día llegarán, porque tienen que llegar sí o sí, porque es parte de lo que existe, de son referentes y tal, sino por parte de uno o de otros. Claro, nosotros lo con estas propuestas, bueno, con este juego, ¿no? Que claro, que quizás seamos, no sé, quizás seamos la editorial que menos licencias sacamos al año. Incluso de las nuevas que han salido ahora con mucha fuerza y muchas ganas, no sé cómo es el tempus de publicación publicación o de anuncios. Yo creo que van como más con una velocidad superior a la nuestra, que es más, ya digo, tortuguilla, ¿no? Vamos haciendo ahí. Sí, puede ser, yo creo. Sí, a lo mejor. Bueno, yo creo que parejos, ¿no? Con editoriales así recientes. Sí, es verdad que las editoriales nuevas, sin contar a Arechi Manga, por ejemplo, que tiene una editorial de peso detrás, como es Yermo,
Pero sí que es verdad que las otras editoriales nuevas apuestan mucho por tomos únicos. Sí que a lo mejor sacan como más títulos durante el año, pero son tomos únicos, que eso también apuestan mucho las editoriales nuevas. Que claro, es también natural de que apuesten por eso, por títulos que no sean un riesgo excesivo. Claro, por eso están las medianas o las grandes para realmente hacer aquellas colecciones bonitas que hacen. Y así cada uno tiene un poco su nicho, ¿no? Eso es. Sí, claro. Pues si queréis, bueno, os decimos algún título del chat. Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo veis, Olga y Sergio? ¿Se han propuesto algo? Sí. Pues a ver, os leo que han dicho unas cuantas, ¿eh? Sí. Vamos, ya te digo yo que le van a dar un 9, un 10, pero bueno, a ver qué. Mira, a mí me ha llamado la atención Kimba el León Blanco. Pero esta es de Tezuka, ¿no? Sí, esta es de Tezuka, sí. El Rey León, vamos, Este puede ser. Sí. No, a ver, es que todo lo que sea Tezuka también. A ver, como obras, todas las que, o sea, como obras, nosotros somos entusiastas de todas estas obras. Pero claro, Tezuka ya hemos comentado antes que evidentemente ya tiene su representación en España muy bien representada, por cierto. Ahora que si le cae esta mi cajilla, nosotras lo haríamos encantados, ¿eh? ¿Lees alguna, Miguel, así que te llama a ti la atención? A ver. Sí, porque me había parecido antes. Bueno, Hentai Kamen, que esta a mí me llama mucho la atención, porque aparte, este manga se publicó en la Shonen Jump y tiene película, tiene un live action que, bueno, es totalmente una ida de olla, pero estaría muy simpático verlo por aquí editado en España. Este tiene 6 tomos, no, no es excesivamente larga, así que estaría bien. Un 10. No me lo imagino, me tengo una ojeada esto. Es una ida de olla total, pero total, te lo digo, pero muy divertido, es muy divertida. Queda pendiente mirarla, ¿no? Y a ver así algún titulillo más. Phantom Seer, que lo han dicho, lo ha puesto Nakamayea. Sí, pues esa no sé yo ni cuál es, tío. Yo también la voy a buscar, no tengo idea, la verdad. Yo estoy en ello, también buscando ahí. Pero ni no, idea. No sé ni cuál es, de verdad. Estamos ahí. Puede ser. No la conocía, Pues esta es bastante actual. Sí del 2000. ¿No? Oh, sí. Sí. Súper nueva esta. Y es de Kento Mansur. Esta no sabemos qué nota poner, no la conocemos. Esta, poner nota. Mira, comenta, esta es un poco coña, pero por decir que no falte. Y bueno, yo creo que ya, que no han dicho muchos más.